Ahora sí, gente, a pedido de la comunidad del castillo, acá tenemos la segunda parte de los 10 mejores libros, en realidad los 5, llegamos a los 5 mejores libros que leímos acá en el castillo de los libros en este 2023. Mirá, los tengo acá, lo tengo, es lo que pesa, mirá. Todo esto, mirá lo que leí, es una barbaridad. ¿Cuántas páginas tiene acá? Acá tiene como más de 3.000 páginas, no sé, un montón, leímos un montón este año, pero no te asustes, no te asustes que... Acá te vamos a ir contando, te los vamos a ir recomendando. Quedate hasta el final y aprovechá a contarnos vos cuáles fueron tus libros favoritos. Este video surgió a pedido de ustedes, que me dijeron hacer la segunda parte. Así que muchos de ustedes ya me contaron cuál es el libro que más les gustó. Entonces hoy les voy a pedir que vayan pensando de todos estos cuál es el que les da ganas de leer. Pero antes de empezar me presento, yo soy Franco Fernández. Esto es El Castillo de los Libros. Acá hablamos de historia, literatura, lecturas, todo ese universo que a vos te gusta. Así que bienvenido al castillo, sentate ahí, ponete cómodo. Si te gusta algún libro, agarrá, llévatelo sin permiso. Después, bueno, vení y lo devolvés. O nos venís y nos contás. Che, me gustó mucho. Como por ejemplo, a mí me gustó mucho el puesto número 5 que tenemos acá. Las primas. Aclaro. Las primas, de Aurora Venturini, no es un libro que se haya publicado en el 2023. Sino que simplemente lo que tiene es que yo lo leí en este 2023. Entonces, estos libros que ustedes van a ver no se publicaron acá, sino que yo los leí este año. Aclaro eso por las dudas, porque por ahí uno está esperando los mejores libros del año. Son de los que leímos acá en el castillo. Y les voy a contar de qué se llama esta novela de Aurora Venturini, que se llama Las primas. Que es una tremenda historia. A mí me gustan mucho las historias fuertes y tuvo una particularidad este libro que lo leímos en compañía, ¿cómo se llama? Lo leímos de a dos. Lo leímos con Sabri, una tarde que teníamos libre, nos fuimos a una plaza, tomamos unos mates y yo lo iba leyendo y íbamos charlándolo, íbamos comentándolo. La verdad que esa práctica de leer en voz alta y compartir la lectura con otra persona de tremenda novela es una cosa alucinante que ojalá podamos volver a repetir y se las recomiendo a ustedes. Una persona que amen, que quieran mucho, háganlo. Compártanla, un muy buen libro, como en este caso, lo que es Las primas, que te cuento de qué se trata. Es una historia muy, muy cruda y muy fuerte. Se trata de una historia que está narrada en primera persona por una mujer que tiene una minusvalía, tiene una discapacidad. Que podríamos llamarle acá una deficiencia mental. Así es como lo pone en sus palabras. Es una persona que se reconoce con una discapacidad mental y está situada en la década del 40 aproximadamente, donde las relaciones parentales, las relaciones de mujer, las relaciones sociales que existían eran muchísimo más, podríamos decirlo de alguna manera, opresivas con respecto a las mujeres. Bueno, en ese contexto nos va a narrar la vida de una familia muy disfuncional donde está la madre con sus dos hijas, una con una discapacidad además de mental, discapacidad física, está en una silla de rueda, lo cual hace que todo eso se vaya tornando muy difícil. Sin una presencia paterna en la casa, siempre está la presencia de mujeres, aparece una tía, aparece una abuela, aparecen unas primas y se empieza a desandar esta historia en la cual, con mucha, muchísima crudeza, vamos a ver crueldades que se realizan. No solamente crueldades, vamos a ver momentos muy macabros, podríamos decir, pero narrado también con un estilo muy particular, muy único. Porque cuando vos lo lees, primero por ahí no te das cuenta, pero de pronto empezás a notar que el tono de escritura es cómo piensa, estructura su pensamiento una persona con una minusvalía mental, con una discapacidad mental. Entonces vas a encontrar párrafos que duran, 50 renglones y no hay una coma, no hay un punto. Y todo se va escribiendo así, porque es como lo va narrando. Y en eso vas a encontrar... Bueno, no quisiera decir exactamente dos o tres detalles, dos o tres conflictos que se desarrollan porque está justamente ahí, pero vas a encontrar abuso sexual, por ejemplo, te vas a plantear cómo es la cuestión del sexo en estas personas. O sea, ¿cuáles son los derechos sexuales que tiene una persona con discapacidad? ¿Existen?
¿Qué sentimientos hay con eso? ¿Las relaciones entre la familia? Bueno, a ver, yo no te estoy diciendo nada. En realidad lo que te estoy diciendo es absolutamente nada. Es meterse acá en esta historia y dejarse llevar. Porque además la lees muy rápido. Nosotros nos habrá llevado en 2 días, en 2 tardes la leímos. Son capítulos cortos. Son capítulos cortos, ¿ves? Muy pequeños, así que se van avanzando. Y la historia va avanzando cronológicamente. Entonces, siempre está escrita desde el presente. O sea, cada capítulo está escrita desde el presente. Pero vas viendo cómo, capítulo a capítulo, va avanzando la historia. O sea, el primer capítulo está escrito desde el presente. Y el tercero también desde el presente. Pero entre el primero y tercer capítulo fue pasando la historia. Entonces, no es que lo va recordando desde acá para el pasado. No, es tremendo lo que hace Aurora Venturini acá, es tremendo. No sé si lo leíste, comentame ahí. Y van 5 minutos de video y este es el puesto número 5. Y yo te digo, gente, no veo ningún me gusta. No veo me gusta. Es más, fíjate, vas a ir a fijarte y vas a ver que casi que no hay me gusta. Y ya que te estás fijando por ahí, ponele me gusta, porque la verdad es esa. Veo que la gente no le pone me gusta y los mira. Pues me aparecen un montón de vistas. Y digo, che, ¿cómo es? Tiene tantas vistas y no llegamos ni al 10% de me gusta. Dale, ponele me gusta ahí. Y si no fuiste a ver la parte 1, porque esta es la parte 2, con los 5 mejores, pero vieron 5 antes. Anda, cuando termine este video te voy a dejar un link por acá al costado, por acá arriba, qué sé yo, para que vayas a ver la parte 1. Y me pongas acá en los comentarios cuáles fueron tus mejores lecturas. Quizás no llegues a 10, pero por lo menos tu mejor libro, cuál fue tu mejor lectura. Yo con que uno, o me menciones uno y me digas, che Franco, la verdad me encantó ese. O poneme, Franco, yo me acuerdo cuando en un video hablaste de las primas y fui a leerlo y me gustó. Así que quiero leerlos qué fue lo mejor para ustedes. Y si ya me lo comentaron en el video número 1, por favor poneme, Franco, me encantó lo que dijiste de tal libro. Este 2024 me propongo leerlo. Quiero saber, y aparte a nosotros nos pone felices, nos pone contentos saber que van a encontrar, que van a ir a buscar un poco de literatura que les recomendamos. Pero vamos a avanzar un poco. Subo un poquito ahí el volumen del micrófono. Puesto número 4. Mirá lo que es esta novela. Mirá lo que es esta novela. Mirá lo que es. Hace poquito hice un video donde reaccioné a los propósitos de lectura del 2023. Fue un video que en enero del 2023 hice diciendo qué libros me gustaría leer en este año. Entonces dije, este video va a tener sentido a fin del 2023 cuando vea qué cumplí, qué no cumplí. La cuestión es que volví a ver ese video y lo hice así en vivo, reaccionando. Entonces dije, che, mirá, pero no lo fue a ver nadie. Posta hay 200 vistas, yo no sé por qué, YouTube no lo mostró. Tiene que ver con los me gusta y con eso. Así que si quieren vayan a verlo y les pregunto, porque lo tengo pensado, pero no sé si hacerlo o no hacerlo. ¿Les gustaría ver un video con qué libros quiero leer en el 2024? Pónganmelo en los comentarios, háganmelo saber. Quiero saber si ustedes quieren que yo les haga un video contando qué libros quisiera leer en el 2024. Entonces lo vemos y después a fin de año nos quedamos risando. No, al final no leyó nada, al final leyó todo, qué sé yo. Bueno, este fue uno que yo me propuse leer. Lo tenía desde el 2022. Lo compré en enero del 2022. Fíjense, no me valió nada. Lo pagué, lo que se dice en Argentina, 2 mangos. Pero ¿por qué no lo podía leer? ¿Por qué no lo leía? Porque fíjense lo que es esto. Fíjense lo que son estas hojas. Fíjense cómo está. Amarillo está. Miren lo que es. Está amarillo. Entonces cada vez que lo abría, yo me molestaba. Posta, ¿ves? Como te hacía la luz así. ¿Ves? Como leer esto. ¿Ves que hasta se confunde lo amarillo con la letra? Entonces, todo el 2022 no lo leí. Es más, lo agarraba a la noche. Decía, no, esto es imposible leerle. Esto no lo puedo leer. Y esto es Las estrellas miran hacia abajo de A.J. Cronin. Porque claro, al final no te conté qué libro era. A.J. Cronin es el escritor y la novela se llama Las estrellas miran hacia abajo. Bueno, más o menos a mitad de año, por septiembre, por ahí, dije, no, luego lo tengo que leer. Lo tengo que leer, lo tengo que leer, lo tengo que leer. Y agarré, lo saqué y dije, a ver, empecé a leerlo, gente. Yo no sabía de qué se trataba. No tenía ni idea de qué se trataba. Era un libro que yo lo compré por una recomendación de mi abuelo, que mi abuelo me dijo... Una vez me dijo, che, el que está muy bueno que a vos te va a gustar es el de A.J. Cronin, Las estrellas miran hacia abajo. Me dijo eso solo y yo fui un día, lo encontré re barato en una tienda de libros viejos y usados. Me lo compré. Lo empecé a leer. Bueno, y no podía parar. No podía parar, leía.
Y en un momento me di cuenta que ya ni me acordaba que tiene las hojas amarillas, que iba por la página 50, me las había leído en un rato y digo, no, listo, ya está. Esto no puedo parar. ¿Qué tenía de bueno? Tenía capítulos cortos, muy cortitos, capítulos de 5 páginas, 4 páginas. Entonces, te iba enganchando en un ritmo de lectura que no solamente era enganchable, así que te ibas enganchando, sino que cada capítulo estaba visto desde la óptica de un personaje. El narrador no estaba en primera persona, sino que estaba en un narrador de tercera persona, pero ponía el foco en cada personaje. O sea, capítulo 1 hablaba la madre, capítulo 2 hablaba el hijo, capítulo 3 hablaba un compañero de trabajo, capítulo 4 hablaba, perdón, de el padre, capítulo 5 hablaba del jefe. Entonces, cada capítulo vos ibas armando de a poquito, de a pedacitos, esta tremenda historia que se trata, ocurre en un pueblo minero. Estamos hablando de principios del siglo XX. 1910 aproximadamente comienza la historia, la cual es un pueblo minero que está, ahora no me acuerdo si era Escocia o Irlanda o Inglaterra, creo que era Inglaterra. Bueno, en un lugar de esos había un pueblo minero, había una mina, creo que era de carbón. Entonces, casi toda la población de la ciudad subsistía y trabajaba en esa minería, en esa mina. Entonces, el empresario, el dueño, era una persona que hacía lo que quería, porque si no te pagaba eso, no tenías otro trabajo. Entonces, en un momento se monta una huelga y ahí aparecen nuestros protagonistas, que son los que la encabezan. Pero cuando, en realidad, cuando arranca el libro, vienen de 3 meses de huelga. Entonces, dan por terminada la huelga, no logran los objetivos, son vencidos. Y claro, los obreros empiezan a recaer las responsabilidades sobre el, entre comillas, líder de este paro, de esta huelga. Y lo que sucede es que todo el pueblo se le vuelve en contra. Los hijos lo siguen apoyando, el padre vuelve a la mina derrotado. Y ahí empezamos a ver todos los conflictos sociales que ocurren en una ciudad. Vemos conflictos de pareja, conflictos entre hermanos, conflictos con los patrones, y vas a encontrar en esta novela que hay aborto, 1910. La novela creo que está escrita en el 20 y pico, en el 30. Ya hay aborto, hay guerra, hay abusos laborales, acoso sexual laboral, hay, tenemos la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, tenemos la lucha de los obreros, cómo los sindicatos traicionan, cómo los sindicatos a veces pelean. Tenemos el entramado político, cómo aparecen los... Bueno, todo eso es como es una gran novela histórica tremenda. No está basada en un hecho real, pero sí nos demuestra las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo de aquel momento en Inglaterra. No te estoy diciendo absolutamente nada. O sea, yo simplemente te estoy contando un pedacito como para que vos digas, che, loco, esto es un tremendo libro. Y fíjate que hay un video que te lo voy a dejar por acá, mirá. Van 13 minutos casi. Por acá, te voy a dejar. Para que vayas a ver, o por acá, no sé, acá, ¿no? Bueno, qué sé yo, por ahí aparece. Vayas a ver un video que fue, creo que, el video más visto del año de este canal, o uno de los más vistos de este canal, hablando de Las Estrellas Miran Hacia Abajo, de A.J. Cronin. Libro tremendo, loco, tremendo, que lo puse en el puesto número 4, imagínate. ¿Sabes qué voy a decirte? Porque ya van 13 minutos y voy a tomar un trago. Gracias por acompañar este año en el castillo. Yo sé que hay gente que mira el canal y no comenta, obviamente, porque no vamos a andar comentando cada video que vemos. Hay gente que escribe siempre. Bueno, esos que escriben siempre, mándenme un saludo. Porque yo, a todos esos que escriben siempre y a los que no escriben nunca, les quiero desear un hermoso 2024. Sea del país que sea. O sea, de donde estén. Y pónganme acá abajo. Franco, saludo desde Costa Rica. Saludo desde Guatemala. Porque hay mucha gente de Centroamérica que nos mira. Entonces quiero conocerlo, quiero ir identificando quiénes son. Ni hablar de la gente de España. Y pónganme en qué país están. Cuanto más extraño para nosotros sea el país, más lejano, mejor dicho, mejor. Así que saludos para todo el mundo. Quiero darles específicamente a cada uno un saludo de Año Nuevo. O si lo están viendo en cualquier año, porque esto lo van a estar viendo, no sé, andás a ver en qué momento, decirle, Franco, lo estoy viendo en... Acordate, si lo está viendo en otro momento que no sea enero del 2024, poneme, Franco, te visito del futuro. Qué buenos libros leíste en el 2023. Poneme así. Puesto número 3. Me quedan acá. Me quedan los 3 mejores. Fíjate, acá, esto, ¿cuántos libros hay acá, en realidad? Porque mirá lo que es esto, loco. Esto es tremendo. Mirá la cantidad de hojas que hay acá.
Parecería que los tres libros más largos que leí, cuatro libros más largos que leí, fueron los cuatro que más me gustaron. Lo cual, como lector, a mí me está ayudando, me ayudó muchísimo a romper un poco con una costumbre mía que era leer libros cortos. O sea, no me gustaba, o no me animaba, o lo que carajo sea, a leer libros de más de 200, 300 páginas. No quería leer novelas de más de 400. No quería. Era una sencilla razón de que decía, no, prefiero leer tres cortos. Bueno, pasó el tiempo, rompí un poco esa costumbre y este año leí novelas muy largas. Muy largas. Realmente son largas. Esta de Cronin es larguísima. Va, por lo menos para lo que yo estaba acostumbrado. Por ahí vos leí una de... Me venís y me decís, no, loco, yo me leí Harry Potter, tiene 900, claro, qué sé yo. Acá tenés 507. Para mí era una novela larga. Calculé un tipo acostumbrado a leer cosas de 200, 300. Leer una de 500 como este, que es el puesto número 3. Que es Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Esto está... Mirá, esto tiene 608. O sea que ya tenés más de 1000 entre estos dos libros. Este libro está realmente... podría haber sido el puesto número 1. Podría haber sido el puesto número 2. Pero lo puse en el puesto número 3. Pero podría haber sido tranquilamente. Tuve suerte de haber leído dos. Otros dos. Podría, yo creo que tendría que haber sido el 2. Pero bueno, como para no. El puesto número 1 también es de Bolaño. Ah. ¿Quieren que les hable de Bolaño? En el otro video me dijeron mucho. Habla de Bolaño. Decímelo vos. Ponémelo en los comentarios. Quiero saber. ¿A vos te interesa saber de Bolaño? Mirá que de 3. De los tres mejores metió dos el chabón y leí un montón este año. ¿Qué es Los detectives salvajes? Bueno, es muchas cosas. Pero por sobre todo una tremenda novela. ¿De qué se trata Los detectives salvajes? Bueno, es una reconstrucción un poco del movimiento literario o de la poesía que había. En realidad no es eso, no. Arranca, sí, pero... ¿Sabes qué tiene este libro, loco? Es que, ¿cómo carajo hablas de esto? Porque no es una novela lineal, que vos tenés una historia nueva como acá, que yo vengo y te cuento, unos mineros. Acá tenés de todo. Esto es la vida misma. ¿Y sabes qué te voy a decir para que vos entiendas? Y no te voy a hablar absolutamente nada del argumento. Este libro hay que vivirlo. Este libro no lo podés leer como si fuera una historia. Más. Este libro tenés que vivirlo. Tenés que meterte en él y tenés que ir siendo parte de él. Te propone este tipo de movimiento. Yo lo comencé a leer hace muchos años. Lo fui leyendo, lo fui abandonando, lo fui agarrando, lo fui dejando. Nunca lo había leído todo de un tirón, sino que había ido llegando por distintos momentos. Y en un momento en el 2023 dije, bueno, me lo voy a comprar porque siempre lo sacaba de la biblioteca popular y era muy largo, no lo terminaba, lo devolvía, lo sacaba la otra semana, seguía un poco, volvía, me olvidaba. Claro, este año dije, me lo voy a comprar. Me lo compré usado, me lo compré por Facebook, ahí una persona que hubo una historia tremenda. Me lo vendió a un precio, cuando llegó estaba medio en malas condiciones, le pedí que me devuelva el dinero porque me había estafado, me lo devolvieron, lo pagué, nada. Al final lo pagué, no sé, cuando yo te digo... $3 lo pagué, ponele, por decirte un ejemplo. Y ahí me llegó a mi casa. Y este año lo pude leer de punta a punta. Quiero decirte de qué se trata, qué pasa con esto. Vos vas a encontrar que la segunda parte del libro está dividido en tres partes. La segunda parte está dividido en testimonios. Y hay más o menos 100 narradores. Mirá, acá te voy a mostrar el índice. Por ejemplo, tenés... Uno, Amadeo Salvatierra, que habla en la calle República de la ciudad, del Distrito Federal de México en enero del 76. Habla ese personaje, con su tono de voz, un campesino que te cuenta algo. Después habla Perla Vilés en el centro de la Ciudad de México en enero del 76. Nos cuenta una parte de la historia. Me mandé una cagada. Bueno, y vas a ver que avanzando conforme el libro... Va avanzando y, por ejemplo, ya 200 páginas después tenés a alguien hablando en Barcelona en julio del 82. Otra persona. ¿Qué son todas estas personas que van hablando? Son gente que conoció a dos poetas. Hablan de otras personas. Le van hablando de un personaje que se llama
Arturo Belano y nuestro otro personaje, Ulises Lima. Que tuvieron vidas tremendas. Entonces los tipos anduvieron por todo el mundo, siempre bregando por la poesía y por vivir a su estilo. Entonces fueron conociendo un montón de gente. Entonces todas las voces que nosotros vamos leyendo son gente que lo fue conociendo y te van contando retazos de su vida. Entonces, a partir de los testimonios de cientos de personas, vos reconstruís una enormidad de historias que son la vida de estos dos poetas, que no son más que la vida de Roberto Bolaño, el escritor, porque Arturo Belano es un alter ego, es él, y Ulises Lima, que es su amigo Mario Santiago Papaschiaro, otro poeta. ¿Pero por qué a mí me llevó tanto tiempo leerlo? Porque lo tenés que vivir así. Porque calculá que el libro dura 30 años. Entonces vos tenés que ir atravesándolo. Tenés que ir viviéndolo, tenés que ir entendiéndolo, qué es lo que te está proponiendo. Si lo lees de una, no tiene mucho sentido. Ahora, cuando vos lográs saborear cada uno de los registros de las voces, porque cuando habla una mujer en Barcelona, presta atención a determinados detalles y lo habla, lo narra con su voz, con su creatividad, con su estilo, con su forma de ser. Y no es lo mismo que un brasilero, no es lo mismo. Entonces, todo conforma una novela impresionante. No te puedo decir de qué se trata. Fíjate lo que llega a este chabón. Llega a un nivel en el cual explota todo. Explota todo. Yo creo que es la gran novela del... no lo digo yo, lo dicen los críticos. La última gran novela del siglo XX es esta, que llegó al puesto número 2. No entendiste nada. A ver, poneme en los comentarios. Franco, la verdad no te entendí nada. Bueno, andá y léelo. Dejate de joder. No puedo venir yo. Calor que hace acá. Estoy todo despeinado. Mirá. Me miro ahí en la pantalla. No te puedo andar explicando todo. Para eso está el canal. O sea, para la lectura. Andá y léela. Sacala de una biblioteca. Fíjate si te gusta. Pero es un librazo, loco. Es un librazo. Puesto número 2. Ah, no te olvides. Poneme en los comentarios. Si ya me comentaste en el anterior, me dijiste que yo ya te contesté. Porque fíjate que ya te contesté. Andá a ver y ponele me gusta que yo te contesté. Contesto siempre contesto. Entonces, poneme, Franco, me gusta el de Roberto Bolaño, los detectives salvajes, porque no entendí nada y quiero saber de qué se trata eso, que no se entendió nada lo que dijiste. Puesto número 2, chamán. Puesto número 2, chamán de Noah Gordon. Podría haber sido el 3, podría haber sido el 1. Tengo un afecto. Tengo un cariño especial por este escritor. Leí, no sé si lo tengo por ahí. No lo tengo acá, lo tengo en la otra biblioteca, en otra sala del castillo. Es una trilogía esto, es una trilogía histórica. Esta es la parte 2. La parte 1 se llama El Médico. La parte 2 se llama Chamán y la parte 3 se llama La Doctora Cole. No es una trilogía que se continúe en los personajes, sino que es una tradición familiar en la cual son médicos. Entonces, acá nosotros vamos a tener un médico, la historia de un médico, pero más que la historia de un médico es la historia de los Estados Unidos durante la segunda parte del siglo XIX. Quiero pensar bien lo que voy a decir de este libro porque es muy, muy cercano a mi corazón. O sea, yo lo amo este libro. De hecho, fíjense que hice un video especial hablando de Chamán. Y el título que le puse es un libro que te va a marcar para toda la vida. ¿Qué significa? Con este libro vos no solamente vas a conocer una bonita historia, una tremenda historia, una fabulosa y magnífica historia, que la puedes leer como cualquier novela, sino que además vas a conocer los avatares, los conflictos, las tensiones en la historia de los Estados Unidos de América. Que es una historia apasionante porque tiene guerra, tiene esclavitud, tiene el avasallamiento de los pueblos indígenas. Entonces todo arranca en el contexto en el cual la sociedad occidental, el Estado norteamericano, las instituciones y la gente que desciende del linaje inglés o inmigrantes van ocupando territorios ajustados a la ley que proviene del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué conflicto ocurre
cuando comienza esta historia. Es que en esas tierras que se van a asentar estos nuevos habitantes norteamericanos, que muchas veces ya son, algunos son inmigrantes y otros son habitantes que ya nacieron en el suelo norteamericano, van a ir ocupando tierras que ya están ocupadas desde hace miles de años por pueblos indígenas. Entonces se produce un conflicto, un primer conflicto en la historia, que ¿cuál es? Esta gente que llega y dice, no, yo puse mi dinero, yo tengo mi título de propiedad, esta tierra me pertenece porque yo la compré. ¿Y qué dice la comunidad originaria? No, yo no tengo ningún papel, pero yo vivo desde hace miles de años. Bueno, en esos conflictos en los cuales gente trabajadora va y compra una tierra y lo hace en el marco de su legalidad, interviene el Estado. ¿De qué manera interviene? Bueno, como ya lo saben muchos de ustedes, los pueblos en América Latina, o en América, porque uno tiene la cabeza en América Latina con Colón, pero en el hemisferio norte lo mismo, fueron masacrados, asesinados, expulsados de su territorio. Y ahí tenemos cómo arranca esta historia. Y ahí está Chamán. Porque, fíjense la portada, ahí vemos unos indígenas en un caballo y ahí al médico. Entonces tenemos el choque de estas dos civilizaciones. Pero no, así es como arranca. Porque nosotros ahí, este es el contexto general en el cual se desarrolla la vida de Chamán. Que lo conocemos desde que nace, cómo va creciendo, cómo estudia medicina, cómo él es una persona que es sorda. Entonces, de qué manera se comunica con los demás, se enamora. Lo traicionan, se pelea, tiene que... Bueno, y ahí en ese momento aparece la guerra. Bueno, hay de todo. Hay de todo, de todo, de todo. Y te encariñás de tal manera. Y la forma en la cual está escrita, vas a ir viendo cómo va naciendo narrada con la belleza con la cual narra Noah Gordon. Es una cosa de locos. Es un libro del cual yo... estoy enamorado de este libro. Yo lo amo. Fíjense el cariño con el que les hablo de este libro, ¿no? Y cuando uno habla con determinado cariño de una obra es porque lo ha marcado. A mí realmente las dos obras que componen la primera parte, o sea, son tres, ¿no? Pero bueno, yo la tercera todavía no la leí, la voy a leer el año que viene, en el 2024, que es la Doctora Cole. Pero esto es tremendo. Hay video sobre Chamán. Búsquenlo, que hay video hablando de Chamán. Y llegamos al puesto número uno, gente. Mirá, media hora sé que estoy hablando, boludo. Hace media hora que estoy hablando y vos te quedaste hasta acá. Media hora escuchándome. Estás totalmente enfermo. Enferma. Estás loca. Estás loca. Loca de la cabeza. ¿Cómo vas a estar media hora escuchando a un tipo hablando de cuatro libros? Estás totalmente en pedo. Estás en pedo. O sea, vos ahí que... Ah, lo que pasa es que estamos a fin de año, están todos chupando y se mamaron. Yo ya sé lo que estás haciendo vos. Vos estás ahí, re en pedo, mamado. En borracho, porque ¿cómo te vas a quedar 28 minutos viendo un tipo hablando de libros? O sea, estás en pedo. Bueno, llegaste hasta acá, poneme un me gusta y decime, Franco, sí, estoy en pedo. O si no, loco, la verdad, quedó puesto. Saliste, no te conocía, pero poneme y quiero saber quién anda ahí del otro lado. No vaya a ser cosa que hablé 28 minutos al pedo. Porque ya me veo venir. Ah, loco, no. Ya me la veo venir. No llega nadie al final. El que llegó al final, que me ponga. Franco, llegué al final. Franco, sé cuál es el puesto número uno, porque la verdad para mí... me lo adelanté, boludo. ¿Cuánto vas a estar hablando, chabón? Puesto número uno. 2666 de Roberto Bolaño. El mejor libro que leí en el año. De los mejores libros que leí en mi vida, por supuesto. Ya se descarta. Si tengo la edad que tengo, no te voy a decir qué edad tengo. Ah, te dan ganas de saber la edad que tengo. Bueno, poneme, Franco, ¿cuánto yo tenés? Déjame los comentarios. ¿Qué es esto, boludo? Mirá lo que es esto. Es una guasada. Tiene 1216 páginas. El canal estuvo detenido un tiempo sin subirse videos. Y es que estuve metido en esta novela. No quería leer otra cosa, no quería hablar de libros. Lo único que quería hacer era disfrutar línea, renglón por renglón de esta obra. No lo quería leer apurado. Lo quería leer detenidamente, quería meterme en cada detalle de esta obra de orfebrería. ¿Qué es esto? Este libro, con sus 1216 páginas, a un promedio de 30 renglones por página, saca la cuenta de cuántos renglones. Bueno, cada uno de esos renglones, cada una de esas frases que están acá,
están talladas de manera artesanal con la magnífica ornamentación y belleza absoluta y profundidad. Es una novela que está dividida en 5 partes, por lo cual podemos decir que en realidad son 5 novelas unidas. La idea de Bolaño era una gran obra magnífica, una absoluta obra total, publicarla. Pero ¿qué pasa? Murió y no llegó a verla publicada. Entonces, para darle un poco más de regalías a la familia que iba a ser la heredera de los derechos, de que lo que él ya se daba cuenta y sabía que era una tremenda novela, la dividió en 5 partes para que la editorial después venda más libros. ¿Qué le dijo la editorial? No, esto hay que respetarlo y tenerlo así. Y cuando arranca esta novela, lo que pasa es que no puedo hablarte de esto. ¿Cómo te hablo? ¿Me entendés? Son 5 novelas en una, dura una hora. Y ya hice un video hablándote de esta novela, que también dura como 10 minutos, 15 minutos, no sé, 15 minutos hablando de un libro. Qué quilombo. Lo que sí te vas a meter en un montón de historias. Yo la defino como un inmenso laberinto, podría ser. En realidad lo podríamos definir como si fuera un castillo enorme, lleno de salas, miles de salas, miles de salones, miles de lugares, miles de espacios, patios, desiertos y océanos adentro, un enorme castillo en el cual vos podés entrar por una puerta de una de esas enormes salas que tenga. Cuando la abras, vas a aparecer por este lado, vas a entrar y podés salir por allá, por acá podés salir, ¿eh? Entonces vas haciendo ese juego. Entrás por acá, salís por acá, después volvés a aparecer por allá adelante, después apareces por acá. Y en todo momento que salgas por una parte de la historia, vas a volver a meterte y todo, absolutamente todo, va a estar conectado y todo va a tener sentido. Es un juego tremendo lo que el tipo propone. Vos vas 400 páginas y decís, ¿qué mierda? ¿Qué carajo es esto? Pero no hay forma de poder abandonarla. O sea, vas por la página 600 y todavía no armaste porque no llegaste, recién llegaste a la mitad y empezás un poco como a ordenar y armar todo este tremendo entramado que se va produciendo. Son olas que van subiendo y que van bajando. Entonces, por momentos, la historia tiene unos protagonistas que son los que suben a la superficie y de pronto bajan y siguen estando, pero hay otros que toman la superficie. Y ahí vas buceando y tratando de llegar hasta el final de esta tremenda novela que nos va contando. En su grueso, la novela, lo que sería el tronco principal de esta novela, crímenes y femicidios de mujeres en México. Entonces vos vas a tener que descubrir de alguna manera quién es o quién están detrás de todos estos asesinatos. Tenés que agarrarlo con mucho cuidado porque realmente te va a hacer mal. Te hace mal. ¿Cómo? Narra la historia, te hace mal porque son como análisis forenses o informes forenses de cómo se asesinan a cada una de las mujeres. Esto previamente tiene 3 libros antes, en los cuales vas conociendo historias mucho más amenas, en donde, por ejemplo, son 3 críticos literarios que van tras los pasos de un escritor del cual no se sabe nada de su vida y que ha publicado una obra absolutamente revolucionaria en la literatura mundial. Te puedo hablar un montón más, pero ya van 33 minutos que estoy hablando e hice un video especial de 2666. Así que si querés saber bien de qué se trata el mejor libro que leí en el año, anda a verlo, que te lo dejo acá al costado. Acá, o acá, o allá, o donde mierda aparezca, te lo dejo ahí. Gracias por llegar al final. Decime, Franco, miré todos los minutos, estoy cansado. ¿Sabés lo que es hablar media hora? ¿Sabés lo que es estar media hora hablando? Una locura. Y ponle un me gusta, loco. Si estuviste escuchándome en media hora, andá y ponle un me gusta. Gracias. ¡Feliz Año Nuevo! Hasta donde sea, nos encontramos en el 2000... no sé cuánto.